¿Qué haces aquí? Esconderme. Matt quiere mi cabeza y prefiero conservarla. Es de lo mejor que tengo. Pero espera, ¿qué modales son estos? ¿Qué tal fue con la base de datos del SAI? Un fracaso. No contenía la información que esperaba encontrar. Aiden. Joder. Igual debería verte un médico. No, espera. ¿Qué te ocurre? Algo malo. Sí, no tienes buena pinta. Por eso debo encontrar a Walsh. Tiene la llave. Pero volvamos a lo de que Matt quiere tu cabeza. ¿Se ha enterado de que le espiabas? Bueno, no solo eso. Hay algo que deberías saber. No me digas que has tenido que ver con el ataque. ¿Estás majara? Claro que no. Pero Matt me persigue porque culpa al coronel. Y cree que me entiendo con el coronel. Y solo una de las dos es incorrecta. ¿Qué quieres decir? ¿Que el carnicero y tú...? ¡Joder! ¿Has oído eso? ¡Tenemos visita! Iré a ver. Quédate aquí. Con mucho gusto. ¡Es el peregrino! ¡El peregrino está con él! ¡Esperad! ¡Vas a morir, traidor! ¡Ah!
final. ¡Corre! ¿Listo para morir? ¿Quieres gresca? Ahora te vas a cagar. ¿Se han ido? Ahora dime, ¿qué coño está pasando? Puede que haya mantenido contacto con Williams hace poco. ¿Por qué coño has hecho eso? Tranqui. ¿Recuerdas lo que te dije? Williams no tuvo que ver con los ataques de hace 11 años. Ni tampoco lo... Pero es el carnicero. ¡Colabora con Walsh! No, créeme. Matt va a atacar la presa. Quiere arrasar con todo aquel que sepa de sus crímenes. Pero el resultado será una ciudad inundada. Y quiero evitarlo. ¿Cómo contactas con él? Tranqui, Aiden. No podemos hablar como gente normal. Dime que me tranquilice otra vez y te juro que te mato. Necesito dar con Walsh. Y Williams es el único que sabe dónde está Walsh. ¿Cómo contactas con él? Puede que sepa de un conductor. Un imbécil, Steve. Que puede colarte en la fortaleza. Puedes hablar con él cara a cara. Lo arreglaré. Ahora tranqui... Espera. Porque es posible que tarde... Ya puedes espabilar. Sí, prometido. Te llamaré cuando esté todo listo. Ahora debo entregar otro escondrijo. ¿Cómo diablos dieron conmigo aquí? Lawan, Juan sabe cómo llegar hasta el coronel. Aiden, fue una masacre. ¿Qué? ¿Dónde estás? En la taberna. Ven rápido. Hay un montón de bajas. Frank está en estado crítico. Vale. Voy de camino. Necesito más vendas. ¿Qué hay de Frank? Todavía sigue luchando, pero no queda nada. Ni drogas, ni agua. Los mataré. A Williams y a Walsh. ¿Cómo han podido hacer esto? Son psicópatas. No pinta bien. Aiden. Estoy aquí.
déjate de chorradas, Aiden. Prométemelo. Pase lo que pase. Prométeme que la Wan estará... Te prometo que la mantendré a salvo, Frank. Frank. Oh, Frank. 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 ¡Serás cabrón! ¡Lucha, joder! ¡Eres un corredor nocturno! Me prometiste que no me abandonarías. Lawan, ¿a dónde vas? A mi casa. A prepararme. Voy a matar a Williams y a Walsh. Juan, me dijiste que sabías cómo llegar hasta Williams. Sí, puede ser. ¿Por qué lo dices? Dime cómo. Frank ha muerto. ¿Qué? ¡Mierda! Aiden, no debemos... No hay tiempo que perder. Lawan se dirige a la fortaleza ella sola. ¿Qué está haciendo qué? Tienes que detenerla, Aiden. Si mata a Williams, estamos todos bien jodidos. Deténla y espera mi señal. Te meteré en la fortaleza. Tú solo espera. Haré lo que pueda. Lawan. Lawan, ¿estás ahí? Estoy aquí. No puedes ir a la fortaleza, Lawan. ¿Te apetece un trago? Tan solo he venido a pedirte que te quedes quietecita. Eso es todo. ¿Y ya está? Aiden, compórtate como un amigo. ¿Te sientas aquí conmigo? Frank, estés donde estés. A tu salud. No se me ocurre una forma mejor de honrar su memoria. Cuando dices eso suena muy triste. Mucho. Y ahora, bebé. Lawan... No es seguro que te quedes cerca de mí. Sabes que no puedo controlarlo. Cuando estaba con Juan, casi me convertí. Yo me encargaré de Walls. Esto es un asunto entre él y yo. Me dirás lo que pasó con Mia y cómo detener mi transformación. Y después me iré. ¿Entonces esto es una despedida? Algo así. O puede que no. Deja ya de decir tonterías. Hay luces ultravioleta, estoy a salvo y... Quiero dejarte una cosa bien clara, Aiden. Solo una. Voy a ir contigo. Los mataremos juntos. Tú vas a obtener tu venganza. No me prives a mí de la mía. Lawan... Tienes que mantenerte lejos de la fortaleza. ¿Por qué? ¿Porque lo dice el gilipollas de Juan? Les atraparemos. Pero no hoy. No así. Es demasiado arriesgado. Morirás si te presentas allí. ¿Y a ti qué más te da? ¿Eh? Ahórrame tus... lo que sea que fueras a decir. No pasa nada por estar enfadada. ¿Y tú quién coño eres? ¿Acaso eres Buda o un puto gurú de yoga? Encantada de conocerte. Ahora cierra la puta boca y devuélveme a mi amigo. ¿Hablas de mí o de la botella? No quiero que te maten. Eso es todo. Deja de hacer como si fueras mi padre, Aiden. Ese era el papel de Frank. Lo echaré de menos.
Le echo de menos. Lo sé. ¿Alguna vez tienes miedo? O sea, miedo de verdad. ¿Qué quieres decir? ¿Alguna vez tienes miedo de que esto no sirva de nada? ¿De que después de tanto esfuerzo no encuentres a tu hermana? ¿Nunca? Me da más miedo lo que sea en lo que me estoy convirtiendo. Transformarme en un monstruo como aquellos contra los que luchamos. Nunca serás un monstruo. Jamás. Dame la mano. No te voy a morder. Bueno, no mucho. ¿Recuerdas? ¿Ves? Eres como mi hermano. Jamás me harías daño. Nunca serás un monstruo para mí. En fin, no te preocupes. No iré a la fortaleza, puedes relajarte. Seguro. Estoy loca. Sí, pero no tanto. Esperaré. Ese capullo gruñón siempre estaba diciendo que soy el futuro de los corredores nocturnos. Volvería de entre los muertos para matarme si hiciera algo tan estúpido. Por ti, Frank. ¿Aiden? Sí. Estoy borracha. No me digas. Y triste. Venga, te llevaré a la cama. Vale. No me dejes sola esta noche, ¿vale? Tú... tan solo quédate aquí. Claro. ¿Lawan? ¿Lawan? ¿Qué cojón? No me puedo quedar. Lo siento. ¿Qué ha sido igualmente? ¿Lawan? ¿Juan? ¡Por fin! ¿Cómo está la cosa? Ha ido a la fortaleza. ¿Qué? ¡Joder! ¡Joder, joder! Escucha, la furgo está cerca del viejo centro comercial en Garrison con Riverend. ¡Mata a Williams! ¡Estamos todos jodidos, Aiden! Va a conseguir que la maten. Sí, claro. Escucha, no logrará entrar como si nada. ¡Corre! No puede acabar de esta manera. ¿Lawan? Mierda.
Lawan, ¿me oyes? Voy de camino a la fortaleza del coronel. Espérame allí. No te adelantes y no vayas a por el carnicero hasta que haya llegado. ¿Me has oído? Tengo que llegar ahí de algún modo. ¡Eh! ¡Un intruso!